¿Por el canto? Se conoce al pájaro. Familia del Dicho, bienvenidos. Nos encontramos con Simón Victoria. ¿Cómo estás, preciosa? Muy, muy bien. Muchas gracias. ¿Emocionada de interpretar a Rita? Súper emocionada. No tienes idea. Contar, a ver, platícanos de Rita. Pues Rita es una mamá que está muy preocupada por su hijo, porque su hijo tiene como cualidades particulares que ya van a ver en el capítulo, por lo que los chavos lo bulean y lo tratan súper mal, y él como que tiene una concepción de que tiene que ser buena persona y de que no tiene que reaccionar ante esa violencia, pero hay un punto en el que tiene que defenderse, porque si no lo siguen agrediendo, y como que Rita vive con él todo este proceso y trata como de ayudarlo de una o de otra manera, dándole tips, escuchándolo, diciéndole, ah, caray. Pero ella también cree que hay que ser buenas personas. Desde el amor, partiendo desde el amor. Exacto, o sea, no desde la violencia, sino desde el amor, desde hacer las cosas bien, de ser lo más impecable que pueda ser como con tus actos y con tu proceder. Entonces, bueno, está muy lindo el capítulo, les va a gustar mucho. Eso, me encantó cómo nos contaste lo suficiente para dejarnos picados. Exactamente. Oye, preciosa, queremos saber si alguna vez has pasado por una situación similar, ¿no? O sea, sabemos que tienes una hija. Uh-huh. ¿Alguna vez tu hija ha pasado por alguna situación así donde tú tengas que actuar como Rita? Sí. Es que se siente horrible, porque como mamá, pues tú quieres defender a tu hijo o tu hija. En este caso es a mi hija, que estábamos como en un partido de básquet, y entonces ella usa lentes, y entonces estaba como jugando, y de pronto una chica del otro equipo la agredió, y entonces se súper sacó de onda. Yo inmediatamente fui por hielo, le dije, mi amor, ya salte, vente, y la otra dijo, no hay manera, yo vuelvo a entrar. Y volvió a entrar, y entonces otra chica del mismo del otro equipo, ¡paz!, le metió un súper cachetadón, o sea, en la cara. Así seco. En seco. Entonces ya se armó todo, porque ahí sí vio un coach. En el primer golpe no vio ningún coach, ni siquiera yo pude verlo, o sea, como que fue muy rápido. Y ya en este segundo golpe, pues ya vio la amiga, la coach, el otro coach, ¿no? Entonces ya separaron a las chicas, se las llevaron para otro lado, suspendieron el partido. Mi hija con un sentimiento horrible, las otras chicas súper enojadas. Y entonces fue muy fuerte la lección, porque es como que sí tienes que aprender a quitarte. O sea, es decir, te llega la agresión, a lo mejor no reaccionar con agresión, con violencia, pero sí te tienes que quitar. Sí, claro. O sea, no te puedes dejar, pues, ¿no? O sea, entonces es lo que yo le decía a ella, le decía, mi amor, te tienes que quitar, o sea, aprende a defenderte, a esquivarlas, ¿no? O sea, tal vez no le hagas, pero a lo mejor sí, como meter la mano, claro. Algo, porque de pronto los chavos son como muy impulsivos, sus hormonas todavía, porque sí, están chiquitos, estoy hablando de jóvenes todavía, entonces las hormonas todavía no saben mucho cómo reaccionar, de pronto son muy efusivos, muy eufóricos, y es como aprender a respirar. Aprender, ¿no?, a respirar, a controlarte, y también como mamá, o sea, porque no te puedes meter, ¿no?, a la mitad del partido así de, ¿qué? ¿Por qué le pegas a mi hijo? ¿Qué te pasa? Eso es lo que te iba a preguntar, o sea, como consejo, ¿qué consejo le podrías dar a los padres que están viendo esto, o sea, que estén pasando por una situación como la que tú pasaste? Pues sí, tienes que dejar que el niño viva la experiencia y como que guardar mucha mesura y tratar de ser lo más prudente y paciente, porque si no, insisto, también el mensaje que le estás dando a tu hijo de violencia, claro, no está padre, ¿me entiendes? O sea, exacto, y sí tenemos que educar desde la casa, o sea, desde la casa le tenemos que enseñar a los chavos que no puede ser así, porque si no, imagínate, o sea, ya sabemos muchas historias, ¿verdad?, de gente que reacciona con violencia y el resultado no está padre. Entonces, pues bueno, evidentemente como mamá, pues sí tienes que ser prudente, respirar profundo, morderte la boca, el labio, lo que sea, sí, y tratar de, a ver, mi amor, ¿qué pasó? ¿No? O sea, claro, como comunicarte con tus hijos. Comunicarte. Ay, Simón, siento mucho lo que pasó, por lo que pasó tu hija, sí, pero de verdad, qué bueno que tiene una mami como tú, que le enseña, que le educa y que le da consejos buenos, ¿no? Que sí, 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 amor. Sí, sí, sí. Familia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Simón, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, preciosa, por invitarme. ¡Qué padre! Los queremos muchísimo. Y pues nada, esto fue una entrevista para el café más famoso de México.